Salimos a las calles y hablamos con los ciudadanos venezolanos que buscan el sustento vendiendo productos, manejando taxi o empleándose en peluquerías. Ellos confían que el denominado 23F será una fecha de esperanza. Piden fin a la dictadura de Nicolás Maduro y que el gobierno y el Senado de Colombia sigan apoyando el regreso de la democracia a su país. Con voces y sonidos de tambores, estos jóvenes le cantan a la libertad de su país, Venezuela. Ellos son solo un puñado de los miles de artistas venezolanos que huyeron de su hogar para lograr un mejor presente. Desde la distancia consideran que el 23 de febrero será una fecha crucial. Esperan que esta sea la ventana para que sus compatriotas tengan un respiro. Que tomen conciencia que no son animales, son los familiares de nosotros y hasta de ellos mismos que están aguantando hambre, que no tienen medicamentos. Desde este taxi, otro venezolano pide a los militares de su país que tengan sentido humanitario. Esperemos que no suceda una guerra. En realidad, porque sería muy lamentable y de verdad se derramaría mucha sangre de gente inocente. Cortar el paso de la masiva ayuda internacional no es una opción que el régimen de Nicolás Maduro deba considerar. Así lo cree este estilista, que dice haber participado hace años en múltiples manifestaciones antichavistas en su recordada Caracas. Yo, como muchos venezolanos, tenemos la esperanza de que esa ayuda humanitaria entre. Simplemente no porque sea algo político, porque obviamente eso también se involucra, sino que es porque realmente el pueblo venezolano lo necesita. Comida y medicinas, un cargamento que, según esta joven administradora de empresas, debe estar por encima de los asuntos políticos. Que no entre la ayuda, eso sería muy mal. O sea, porque más que el tema político, más que un tema de gobierno, pues hay gente que está pasando muy mal. Venezolanos se la rebuscan en un país que no es el suyo, esperanzados en un mejor mañana para su nación y agradecidos con las oportunidades que les da Colombia. Que el Congreso y el gobierno de Colombia están ayudando a que vuelva la democracia de Venezuela. Todos, desde sus diversas formas de ganarse la vida lejos de su país natal, esperan que no haya un derramamiento de sangre y que el 23 de febrero sea el punto de inflexión en la realidad de Venezuela.